Bienvenidos. Hoy nos vamos hasta Belorado, situado en la parte este de la provincia de Burgos, en la comarca Montes de Oca. Comenzamos la visita en su Plaza Mayor, donde se encuentra el Ayuntamiento y la Oficina de Información y Turismo. Belorado, como veremos, tiene una estrecha relación con el Camino de Santiago, siendo parada obligada del mismo. Nos adentramos en la oficina de turismo para ver una muestra de estelas funerarias hechas con grandes bloques de cuarcita que se encontraron en el yacimiento arqueológico de La Mesa, localizado al oeste de Belorado y que data de la época romana. Uno de los atractivos que tiene Belorado es su Paseo del Arte. Se compone de una serie de murales repartidos por toda la localidad y que están acompañados de un código QR con el que podemos ampliar la información de cada mural. En la Plaza Mayor destaca un mural de grandes dimensiones que homenajea al botánico local Hipólito Ruiz López. Recorriendo el Paseo del Arte nos encontramos la Casa de los Salas, en la que durante más de un siglo se han realizado de forma artesanal zapatos y reparaciones. Otro mural imprescindible en la visita es el que homenajea las libertades de la mujer, simbolizadas en las labores de ganchillo y en el juego de bolos beliforano, cuya particularidad es que las mujeres son las únicas participantes. No podemos dejar de visitar el que quizás sea el mural más espectacular, inspirado en la naturalista María Sevilla Meriano. Con este mural se pretende realizar un homenaje a la mujer, la transmisión de conocimiento y su proyección en las generaciones futuras. El resto de murales, hasta un total de 16, tampoco desmerecen y bien merecen una visita. De la mano del Paseo del Arte se encuentra el Paseo del Ánimo. Se trata de un mosaico de baldosas distribuidas en el tramo urbano que recorre el Camino de Santiago a su paso por Belorado. Estas baldosas de bronce contienen las huellas de la mano, símbolo de la acogida, y del pie, como acompañamiento testimonial, así como la firma de personas relevantes de la sociedad, tales como actores, deportistas, escritores. Volviendo a su Plaza Mayor, consolidada en la Baja Edad Media y de carácter propiamente castellano, destacan sus soportales y su gran tamaño, en la que tiene lugar la Feria Alfonsina, feria que se da el primer fin de semana de junio, con multitud de actividades, siendo un magnífico escaparate para conocer la comarca y sus costumbres. Junto a la Plaza Mayor se encuentra la Iglesia de San Pedro, data del siglo XIII y reformada en el siglo XVII. De su exterior destaca su portada principal de carácter barroco de finales del siglo XVII. Otra edificación destacable es la Iglesia de Santa María, de estilo renacentista. En su interior destaca su retablo de estilo barroco, presidida por la talla gótica de la Virgen María. San Vitores, patrón del pueblo, también tiene presencia en el templo. No nos podemos marchar de Belorado sin visitar el Museo Internacional de Radiocomunicación Inocencio Bocanegra. El museo toma la base del antiguo silo, en el que se almacenaba el cereal de la comarca y que ha sido rehabilitado para dar cabida al museo. La visita consiste en un recorrido por la historia de las comunicaciones del siglo XX, donde a través de diferentes decorados nos iremos convirtiendo en diferentes personajes que nos permitirán conocer las comunicaciones en diferentes momentos del siglo pasado. Podemos visitar una recreación del Titanic con sus camarotes y la sala Marconi. El hundimiento de este buque supuso la historia de las comunicaciones, la generalización del uso del SOS como señal de socorro oficial. Además, podemos ver equipos de espionaje, trajes espaciales. Llama la atención, por sus dimensiones, la recreación de la trinchera, única en España y la más grande en Europa, con sus barracones, hospital de campaña, cocinas, letrinas. También
También podemos visitar un carro de combate y un helicóptero, donados por el Ministerio de Defensa, siendo ambos totalmente accesibles. Por último, visitamos el Checkpoint Charlie, puesto fronterizo más famoso del Muro de Berlín, y la Friedrichstraße, calle en la que se situaba. Claro que Belorado tiene tirón y damos fe. El río Tirón nace en la Sierra de la Demanda y recorre tierras burgalesas para poco después desembocar en el río Ebro. A su paso por Belorado, en la área recreativa del vivero, nos podemos tomar un merecido descanso después de la visita, rodeados de un entorno de plena naturaleza. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No os olvidéis de darle al me gusta y al compartir. Y nos vemos en el siguiente.